Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas. Sí, doctora, sí, me escucha. Bueno, vamos a empezar el día de hoy una clase muy importante que es sobre la artritis reumatoide juvenil, que a diferencia de la artritis del adulto, aquí vamos a ver diferentes formas de presentación clínica. En total son 7. Vamos a tener un grupo de pacientes que van de 1 hasta los 16 años de edad y en las cuales vamos a ir desarrollando las características propias de esta edad de presentación de la artritis, ¿no? Es muy importante por el pronóstico, porque imagínense el diagnóstico de una persona con artritis reumatoidea de la tercera edad o una persona adulta de 50, 60 años, en realidad el pronóstico, digamos, de vida o la expectativa de vida es menor a la de un niño, ¿no? Que de repente tiene 4, 5 años, 12 años y le diagnosticamos artritis reumatoide. Por suerte, no todas tienden a ser crónicas, pero en el caso de que sea una artritis muy severa, vamos a poder ver pues, a un niño que va a tener muchas limitaciones. Es por ello que debemos de hacer un diagnóstico también aquí temprano, ¿no? Para poder evitar las deformaciones que puede dar esta artritis y también complicaciones extraarticulares que podrían pues, dar un muy mal pronóstico a este grupo de pacientes. Bien. La definición, bueno, ya saben ustedes que artritis se define como la presencia de tumefacción articular, aumento de volumen, inflamación, hinchazón, en al menos dos o más de los siguientes signos: dolor espontáneo a la presión, aumento de calor local y, por consiguiente, una impotencia funcional o limitación a la movilidad. El término es
artritis idiopática juvenil, ¿no? Engloba todas las artritis de causa desconocida de al menos 6 semanas que estén instalados todos los síntomas y que la evolución va hasta los 16 años de edad. Va a involucrar diferentes formas de presentación clínica en esa artritis idiopática juvenil. También lo pueden llamar artritis crónica juvenil, artritis reumatoide juvenil o artritis idiopática juvenil, ¿no? Cualquiera de esos términos podemos utilizar. Generalmente es más frecuente en niñas, como la R del adulto. Comienza aproximadamente entre 1 a más de 3 años de edad. Tiene una incidencia de 10 a 20 casos por 100.000 niños. Y aunque cada artritis es diferente, se ha descrito en realidad en todas las formas de las razas, ¿no? La presentación es universal. Tenemos los criterios de clasificación, aquí basados por el ILA, en la cual nos habla de 7 formas de presentación clínica. La artritis sistémica, la oligoartritis, en la cual ya me está... La artritis sistémica puede ser una, dos, tres, puede ser monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Pero sí va a tener unas características sistémicas que vamos a desarrollar más adelante, que lo va a hacer, digamos, diferente. El segundo grupo es oligoartritis, acá sí ya precisa que deben haber articulaciones, no más de 4 articulaciones inflamadas. Poliartritis, más de 4 articulaciones con factor reumatoide positivo. Poliartritis con factor reumatoide negativo. Artritis psoriásica, acá ya vamos a ver la artritis con lesiones dermatológicas. Como hablábamos de las espondilotopatías seronegativas, que sería una forma de presentación de artritis psoriásica, también podemos encontrar en niños. La artritis relacionada a entesitis y las artritis indiferenciadas, aquellas que no cumplen criterios de ninguna de las formas de presentación que hemos determinado. Existe dentro de la etiopatogenia una susceptibilidad genética determinante de una anómala respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la artritis sistémica, que existe una alteración de la respuesta inmune en donde hay una activación anómala de los fagocitos y como consecuencia va a haber un aumento de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6. Y genéticamente va a haber un polimorfismo de genes que codifican la interleuquina 1, interleuquina 6, perdón, y el factor de inhibidor de macrófagos. La artritis oligo o poliarticular factor reumatoideo negativo, mediada por las CD4, desequilibrio proinflamatorio con una falla de la tolerancia, y en estos casos de este grupo de pacientes, tanto de la forma oligo, artritis y poliarticular, factor reumatoideo negativo, aquí juntan dos formas de presentaciones, puede haber presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Obvio, no tienen lupus, pero puede estar presente generalmente a títulos bajos. Genéticamente puede estar asociado al HLA-A2 en las formas de oligoartritis y la HLA-DR4 a la forma de poliartritis, como la que veíamos esta asociación en las artritis reumatoideas del adulto. En la artritis con presentación de poliartritis factor reumatoideo positivo, hay una alteración de la respuesta inmune y las moléculas que inducen la neovascularización. Como consecuencia, va a haber una entrada celular inflamatorias de células inflamatorias en la articulación con destrucción del cartílago, ¿no? Digamos que esta forma de presentación es más erosiva y que podría dejar más secuelas, asociado al HLA-DR4 o al DR14. La forma de presentación artritis entesitis, hay una alteración en la respuesta de CD8 con infiltrado y presencia de entesis. Como consecuencia hay un aumento del receptor del factor de necrosis tumoral, alfa, en la membrana sinovial. Y genéticamente vamos a ver que este grupo de pacientes que tienen artritis y entesitis van a estar asociados al HLA-B27, ¿no? Muy similar a la que veíamos ayer en la clase cuando tratamos de las espondilotopatías seronegativas.
Entonces, es un polimorfismo del gen del receptor interleuquina 23. La forma de presentación de artritis psoriásica, hay una alteración de la respuesta del CD8 y monocitos al superantígeno, como consecuencia un aumento del factor de necrosis tumoral alfa en el líquido sinovial. Y va a haber un polimorfismo del gen del receptor de interleuquina 23 en la presentación, digamos, genética. Entonces, esto debería ser la etiopatogenia. La epidemiología es importante saber cuáles son las formas de presentación más frecuentes en los niños, ¿no? O sea, hay 7 tipos, pero de estas, ¿cuál es la que más vamos a ver con frecuencia en los niños? Vamos a ver que la forma de presentación de oligoartritis, es decir, un niño que venga con presentación de artritis de 2, 3 articulaciones, a predominio de miembros inferiores, asimétrico, es la forma de presentación más frecuente, en un 27 a 56%. ¿En qué edad? La primera infancia, el pico es de 2 a 4 años, y vamos a verlo con mayor frecuencia en niñas que en niños, ¿no? Eso llega hasta el 56% aproximadamente de presentación. Y generalmente este cuadro clínico llega a veces como un ciclo monocíclico, 1, 2, lo tratamos y luego como que esta artritis desaparece, ¿no? El jovencito llega a crecer y todo y a veces recuerda, ¿no? Yo tuve artritis cuando era muy pequeño, mi rodilla se hinchó, mi tobillo, ¿no? Porque es la forma de presentación más clínica y por lo general tiende a no ser crónica. Por suerte, la mayoría de los casos. La otra forma de presentación es la poliartritis, que va, el factor reumatoide negativo que va de 11 a 28%. Esta sí es una distribución diferente. Se puede decir que puede estar presente en niños de 2 a 4 años, en los niños de 6 a 12 años, y también más frecuente en niñas que en varones. La forma de presentación, digamos, ya menos frecuente es la artritis sistémica, que va de 4 a 17%, esto se puede dar a cualquier edad, y es igual tanto en niñas como en niños. La otra forma de presentación, la poliartritis, factor reumatoide positiva, en menor frecuencia, de 2 al 7%, y se da en una infancia tardía o en la adolescencia. Más frecuente también en las niñas que en niños. La artritis psoriásica en un 2 a 11%, también se puede dar en picos, más entre los 2 y 4 años de edad, o entre los 9 y 11 años de edad, más frecuente en las niñas. Y las indiferenciadas que pueden dar en un 11 a 21%. Entonces, si me preguntan cuál es la forma de presentación clínica en niños más frecuente, por lo general es la oligoartritis, ¿no? La que con mayor forma se presenta y también digamos que dentro de todas tiene un mejor pronóstico. ¿Qué debemos nosotros de separar los criterios de exclusión cuando estamos sospechando en un niño que tiene posiblemente una artritis idiopática juvenil? Debemos de averiguar si hay psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en un familiar de primer grado. Porque si fuera así, ya no estaríamos frente a este cuadro de artritis idiopática juvenil, de repente estaríamos ya frente a un cuadro de espondilotopatía seronegativa. Artritis de inicio después del sexto año de vida en un varón con un HLA de 27 positivo. Espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, con satureleitis, con enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter o uveítis anterior aguda en el paciente o en un familiar muy cercano. Presencia de factor reumatoide IgM en al menos 2 determinaciones separadas, 3 meses entre sí. Y bueno, que el paciente tenga una artritis idiopática juvenil sistémica en el caso del paciente. Entonces, vamos a empezar a desarrollar ya cada una de estos 7 tipos de forma de presentación de la artritis idiopática. Tenemos la artritis sistémica. Esta artritis puede ser de una o más articulaciones. Aquí no hay que puede ser siempre monoartritis, oligo o poli, puede ser cualquiera de las formas de presentación y que tiene como peculiaridad que va acompañada o precedida por fiebre. Por eso es que toma el nombre de sistémica, con fiebre de al menos 2 semanas de duración y que se documenta a diario
durante al menos 3 días, ¿no? Si se hace la curva de la temperatura en historia clínica, vamos a encontrar la presencia de esta fiebre. Triada, vamos a encontrar artritis, fiebre, más o menos de 2 semanas de evolución, y algo muy importante, la presentación de un exantema evanescente, como lo vemos aquí. Generalmente estos niñitos presentan fiebre y va acompañado de este exantema. Baja la fiebre, controlamos la fiebre y todo ese eritema desaparece. Por eso hay que estar pendiente, meter controles en enfermería, porque a veces se pasa la visita en las mañanas, en las tardes ya no hay un médico, salvo que sea de emergencia, el paciente está hospitalizado, entonces la enfermera puede darse cuenta si o no hay presencia de este rash cuando reportan la fiebre. Entonces hay que estar pendiente porque este signo es muy importante. Artritis, fiebre y exantema evanescente. Si pedimos exámenes de laboratorio, vamos a encontrar anemia, leucocitosis, trombocitosis y elevación de los lactantes de fase agudo. Como un proceso inflamatorio, vamos a encontrar todo esto activo cuando la enfermedad está muy llamativa con toda la sintomatología de artritis. Podemos encontrar el exantema eritematoso evanescente, podemos encontrar linfadenopatías generalizadas, la presencia de ganglios, hay que buscarlos, adenomegalias, cervicales, en diferentes áreas, supraclavicular, etc. Hepatomegalia y o esplenomegalia, y también puede haber compromiso de xerocitis, ¿no? O sea, derrame pleural o derrame pericárdico, ¿no? Entonces, eso tenerlo siempre en consideración cuando sospechamos de una artritis sistémica, hacer una valoración general. La forma de presentación de oligoartritis. Esta recordarla bien porque es la más frecuente. Artritis que afecta entre 1 o 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad y se reconocen 2 categorías. Vamos a ver que estos pacientes pueden desarrollar artritis. Hay una predisposición por una artritis de miembros inferiores, generalmente un poco asimétrica, y signos pues inflamatorios, puede ser una rodilla, tobillos, dedos del pie, etc. Como acá vemos, ¿no? El tobillito sumamente hinchado. ¿Existe compromiso ocular? Sí, por eso siempre recomendamos una interconsulta a oftalmología. Cuando tenemos un niño que tiene presencia de, de artritis, ¿no? Siempre debemos nosotros de hacer una interconsulta de oftalmología por si hay un compromiso a nivel ocular que podría traer una secuela mayor. En los exámenes de laboratorio vamos a encontrar, en este grupo de pacientes, puede haber un ANA positivo, puede inclusive haber anticuerpos anticardiolipina, más o menos en un 16%, oligoartritis. Ah, y aquí también podemos hacer 2 divisiones dentro de los grupos de oligoartritis. Aquella que es persistente, que no afecta más de 4 articulaciones durante todo el curso de la enfermedad, y aquella oligoartritis que le llaman extendida, que afecta más de 4 articulaciones después de los primeros 6 meses de enfermedad. Entonces le hacen una división, pero lo más importante es recordar la forma de presentación de oligoartritis. Luego tenemos la poliartritis, factor reumatoide negativo, es aquella que afecta 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad, y la determinación del factor reumatoideo cuando solicitamos en este grupo es negativo. Vamos a encontrar como características clínicas que hay una disminución del mentón, ¿no? Una micro, cuando el mentón está muy pequeño. Hay una implantación de las orejas muy por debajo del lugar, digamos, original. Tienen una carita muy especial y una alteración y un compromiso de, a nivel articulación, a nivel temporomandibular, ¿no? Típico en este tipo de pacientes. La poliartritis factor reumatoide positivo es aquella artritis que afecta a 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de la enfermedad. La determinación del factor reumatoide es positiva en al menos 2 ocasiones separadas de 3 meses entre sí en los primeros 6 meses de la enfermedad. Podríamos decir que esta es la forma de presentación más parecida a la artritis del adulto. Inclusive también es la que va a producir una mayor secuela, una mayor deformación, como vemos, y también tiende a ser crónica,
a estar permanentemente toda la niñez, pasa los 16 años, su juventud, adolescencia y a ser adulto también con la presencia de esta artritis, ¿no? Tiende a ser muy crónica. Y si no es tratada, pues va a ser también muy deformativa. En el estudio vamos a encontrar anemia, leucocitosis, reactantes de fase aguda muy acelerados, hipergammaglobulinemia y también puede estar presente los anticuerpos anticitrulinados positivos, ¿no? En este grupo de pacientes. La forma de presentación de artritis psoriásica: puede haber artritis y psoriasis o artritis y al menos de dos de los siguientes criterios: dactilitis, ya hablábamos ayer de los dedos en salchicha, aumentados de volumen todo el periósteo, articulaciones, tendones, fascias, que pueden ser en manos o en pies. El punteado unguial, algo también característico, es que vamos a encontrar como unos hoyuelos en las uñas, ¿no? Inclusive se pueden contar muchos hoyuelos, y también ya lesiones de onicolisis, destrucción de esta uña. Puede haber la presencia de psoriasis en un familiar de primer grado, ¿no? Entonces, muy patognomónico, los dedos en salchicha, el compromiso de estas uñas en la artritis psoriásica y obvio también se puede haber compromiso dermatológico, ¿no? De hecho, a nivel de la piel por la misma psoriasis. La dactilitis en el pie. Los exámenes de laboratorio puede estar el anticuerpo antinuclear positivo en un 30 a 50%. La artritis relacionada con entesitis, acá puede haber artritis o entesitis con al menos dos de los siguientes criterios. Uno, presencia o antecedente de dolor sacroiliaco y o dolor lumbosacro de características inflamatorias, presencia del antígeno HLA-B27, artritis de inicio después del sexto año de edad en un varón, puede haber uveítis anterior aguda, sintomática, y antecedentes de espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileitis o enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter o uveítis anterior aguda en un familiar de primer grado, ¿no? Entonces, como ven, esta forma de presentación es muy parecida a la que veíamos ayer en la clase de las artritis, de las espondilopatías seronegativas. Entonces acá podemos ver el compromiso, ¿no? A nivel ocular, en la conjuntivitis, podemos ver la entesitis, ¿no? Y también puede haber uretritis o cervicitis. Y las artritis indiferenciadas, aquellas que no cumplen ningún criterio de todas las demás clases que hemos mencionado, no se define como tal, entonces las podemos poner como artritis indiferenciadas. Y observarlas, porque en un momento ya pueden tomar una definición y obvio tendría que ser tratado de una forma más adecuada. Este es un resumen de todo lo que hemos estado mencionando. El diagnóstico de la artritis sistémica, obvio, va a ser artritis en una o más de las articulaciones, acompañado o precedido por fiebre de al menos 2 semanas de duración, que se documenta diario durante al menos 3 días y acompañado de uno o más de los siguientes síntomas. Va a ser el exantema eritematoso evanescente, la presencia de ganglios generalizados, la hepatomegalia o esplenomegalia y puede haber derrame pericárdico o derrame pleural, ¿no? Entonces, toda esta búsqueda tenemos que hacer para definir una artritis sistémica, ¿no? Por lo general estos pacientes pues tienen un deterioro general, ¿no? Artralgia, astenia, artritis, mialgia, la fiebre, ¿no? Inclusive estos pacientes, estos niños cuando debutan al inicio están, y como tienen fiebre, están catalogados como las fiebres persistentes, fiebres de origen desconocido, a determinar primero una causa infecciosa, al ser negativo los cultivos, hemocultivo, urocultivo, entonces ya se pasa a pensar en alguna enfermedad de tejido conectivo o neoplasias. Y dentro de las enfermedades de tejido conectivo, siempre pensamos en alguna forma de presentación de la artritis idiopática juvenil. La oligoartritis, aquí determinamos con artritis que afecte una o hasta cuatro articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad y se pueden reconocer dos categorías: la oligoartritis persistente, que no afecte
más de cuatro articulaciones y la oligoartritis extendida que afecta más de cuatro articulaciones después de 6 meses de tiempo de evolución. Por lo general, estos niños van a llegar con compromiso de inflamación en la articulación, realmente rodillas, tobillos, a predominio de miembros inferiores, ¿no? Y esta es la forma de presentación más común, más frecuente y la que también podemos dar un tratamiento, digamos, un poco localizado, vamos a verlo más adelante, y con una mejor respuesta terapéutica que, por ejemplo, una artritis sistémica, ¿no? Bien. Tenemos los criterios que siempre nos basamos de clasificación, comparando los criterios de clasificación utilizados en las artritis inflamatorias idiopáticas. Tenemos el ACR en el año 1977, inclusive cómo han ido cambiando los nombres, la última ha sido el Euler del 2001, en la cual ya dan la caracterización, ¿no? De artritis idiopática juvenil, la edad en todas siempre ha sido frecuente 16 años, el tiempo de evolución ha quedado que sea 6 semanas, ¿no? Y al inicio planteaban solo 3 formas, 6 formas, en la última clasificación ya quedó definido 7 formas, ¿no? De las que hemos estado mencionando en el transcurso de esta clase, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es bastante complejo, puesto que estamos frente a niños, no es como el adulto, que el adulto nos refiere, pues, ¿no? Nos abre y nos dice, tengo dolor, mi enfermedad empezó así, así. El niño no, si tiene un año, si tiene meses, solamente llora y está inactivo, no quiere moverse, no lo podemos ni cambiar ni agarrar, porque cualquier cosa le causa dolor y está muy irritado. Y aparte de eso tenemos también el componente familiar, ¿no? Madre, padre, abuelos, todos angustiados porque el niño está mal y está enfermo, ¿no? Lo cual es muy penoso ver a un niño, ¿no? Con tanta limitación, que no quiera jugar, que no pueda hacer nada, que esté dobladito porque hay mucha, mucha inflamación en sus articulaciones. Entonces tenemos todos esos limitantes en cuanto al tratamiento de la artritis, ¿no? Entonces acá vamos a tener que trabajar mucho con los padres, explicando la patología, en fin, todo para que ellos puedan entender y colaboren, ¿no? Para el manejo del caso del paciente. Debemos de manejar el dolor, la inflamación, sí, pero hay que tener cuidado porque son niños y podemos causarles reacciones adversas. Entonces vamos a trabajar con los antiinflamatorios no esteroideos. Debe haber una mejoría por lo menos en 12 semanas. ¿Cuáles son los fármacos que podemos usar en niños? El meloxicam o el naproxeno. Si bien es cierto, no influyen en la progresión, no van a cambiar el daño articular, pero estos en sí van a calmar mucho el dolor, ¿no? Y generalmente empezamos dándole antiinflamatorios. Como son niños, debemos tener cuidado de los fármacos. El que más se utiliza es el naproxeno. Tenemos que dar las dosis según el kilo que pesa, según lo que pesa el pacientito, darle las dosis para no causar, sobre todo, gastritis, ¿no? Si no podemos controlarlo, digamos, con un AINES clásico, podemos trabajar con un inhibidor de la COX-2, Celecoxib. Tener cuidado de las reacciones adversas que pueden dar los AINES, como pseudoporfiria, cefalea, desorientación, alteraciones renales y necrosis papilar. Sobre todo, tener mucho cuidado con los problemas renales, puesto que como los padres a veces comienzan a automedicar, comienzan a dar muchos antiinflamatorios y puede causar un daño renal, ¿no? Una insuficiencia renal con el tiempo. Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Podemos trabajar con los corticoides? Sí podemos trabajar con los corticoides, pero debemos de tener mucho cuidado. Se indica en aquellos casos de una artritis idiopática juvenil sistémica, ¿no? En la cual hay fiebre, adenomegales, esplenomegales, es una sintomatología generalizada, aparte de lo que viene a ser su artritis. Entonces ahí sí se menciona que podemos dar corticoides, pero tratando de dar siempre el menor tiempo posible, ¿no? Lo justo y necesario, no excedernos. Entonces podemos nosotros trabajar dando esteroides sistémicos, los 20 a 30 miligramos por kilo de peso al día. Podemos dar mini pulsos de metilprednisolona, 1 miligramo por kilo de peso al día, pero sobre todo
No se olviden en las formas sistémicas, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas de los corticoides? Incremento al riesgo de la infección, el retraso en el crecimiento de este niñito, diabetes, no sabemos si es obeso, alteraciones del estado de ánimo, complicaciones gastrointestinales y también puede haber necrosis avascular. Entonces, mucho cuidado. No tenemos por qué estar dando tanto corticoides si es una artritis, por ejemplo, una oligoartritis, ¿no? Que es la forma de presentación más frecuente. Entonces, generalmente vamos a utilizar los corticoides en la forma más grave, donde hay un cuadro de poliartritis de repente muy severo, depende de la que es factor reumatoideo positivo, o en las artritis sistémicas, donde ahí sí es mandatorio utilizar los corticoides por el compromiso tan severo. Las inyecciones interarticulares, los corticoides, sí se pueden utilizar. ¿En qué forma? En la forma más frecuente de la artritis idiopática juvenil, que es en la oligoartritis, puesto que vamos a tener una rodilla, un tobillo inflamado, hinchado, entonces nosotros podemos dar el corticoide preferentemente en la misma articulación. Y así evitamos darlo el sistémico. Y no le damos porque ese cuadro clínico lo amerita, es un compromiso de oligoartritis. Entonces, una rodilla, un tobillo, nosotros podemos hacer, como les decíamos en las clases anteriores, una artrocentesis, un estudio de líquido sinovial, y luego ya con un líquido que nos dicen que es aséptico, que no hay infección, podemos nosotros ponerle un corticoide, tipo, por ejemplo, la triamcinolona, 10, 20 miligramos en la articulación, previa a la artrocentesis, le podemos aplicar el corticoide y con eso nosotros podemos mejorar la articulación y ya no tendría que darle corticoides vía oral o en endovenosos, ¿no? Entonces, en esa forma de oligoartritis podemos trabajar mucho lo que son las infiltraciones, ¿no? Es eficaz, es segura, hay que tener solamente cuidado, las medidas de asepsia, todo para no producir pues, ningún tipo de infección al ingresar el corticoide, ¿no? Intraarticular, ¿no? Entonces, ese tratamiento de primera elección en la artritis idiopática juvenil oligoarticular. Efectos adversos, puede haber atrofia subcutánea, periarticular, si este líquido se extiende a nivel subcutáneo por fuera, entonces puede haber trastornos de hiperpigmentación en el sitio donde se pone la inyección. De igual forma, si vamos a infiltrar, pues no deben ser más de 3 aplicaciones en un año, ¿no? No excedernos tampoco en ello. ¿Podemos usar los fármacos modificadores de la enfermedad? Sí. Si vemos que esta artritis tiende a ser crónica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la artritis sistémica, en la forma de poliartritis, factor reumatoideo positivo, entonces en estas que ya vemos que tienden a ser crónicas, debemos de trabajar con un fármaco modificador de la enfermedad y de esa manera también vamos ahorrando los corticoides, ¿no? Si le hemos dado en un inicio, nosotros podemos ir bajando estos corticoides y mientras tanto ya este metotrexate va a actuar. Entonces, de primera elección, el fármaco modificador de la enfermedad en niños es el metotrexato. Mejora la calidad de vida, las dosis que se indican es de 10 a 15 miligramos semanal y se va incrementando de 5 miligramos cada 2 o 4 semanas hasta promedio unas 20 a 30 miligramos semanal. Se puede dar, si no hay una buena tolerancia oral, a veces en los niños es bien complicado, entonces se les puede dar vía inyectable, ¿no? Y tratando pues siempre de no excedernos en las dosis y siempre hay que estar haciendo un control de la función hepática. Cuando damos metotrexato tanto en adultos como en niños, siempre evaluando cómo está el hemograma, cómo están las transaminasas, cómo está la urea y la creatinina. Debemos encontrar una respuesta por lo menos luego de 12 semanas de haberlo utilizado en el paciente. El leflunomida es otro fármaco, si hay una respuesta inadecuada o intolerancia al metotrexate. Si este niño pesa menos de 20 kilos, podemos darle 100 miligramos por día, por un día, y luego dosis de mantenimiento de 10 miligramos diario. En el caso que el niño pese entre 20 a 40 kilos, se da 100 miligramos por 2 días y mantenimiento 10 miligramos diario. Si pesa más de 40 kilos, se puede dar así como en el adulto, 100 miligramos por 3 días y luego la dosis de mantenimiento durante 20 miligramos diario, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado
en cuanto a las dosis, sobre todo en los niños, para evitar las reacciones adversas. Otro fármaco que podemos trabajar es la sulfasalacina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen la forma de presentación de artritis entesitis. Ahí es donde mejor va a actuar esta sulfasalacina. Se puede dar dosis de 30 a 50 miligramos por kilo de peso al día, máximo 2 gramos diario, siempre con protector gástrico porque sabemos que produce gastritis. Puede también además producir rash cutáneo o leucopenia y la gastritis bendita de la sulfasalacina. Bien, entonces hay que tener bastante cuidado en cuanto a lo que es el manejo. Por ejemplo, la oligoarticular es un poco, digamos, más accesible, puesto que tenemos la posibilidad de nosotros hacer la infiltración. Pero si vemos de que la articulación la hemos infiltrado, pero luego otra vez tiende a recidivar, entonces en esos casos a veces tenemos que agregar algún fármaco modificador de la enfermedad. Entonces, en esos casos nosotros podemos estar agregando el metotrexato o la sulfasalacina, ¿no? En los casos de los niños que no respondan al tratamiento, digamos, clásico, ¿no? Digamos, está con su metotrexato, está con su antiinflamatorio, y ya pasaron 3 meses, 4, 6 meses, y no hay la respuesta deseada, y sigue de repente la rodilla, el tobillo inflamado, hinchado, entonces en esos casos se puede ya ir pensando en darle alguna terapia biológica, ¿no? Algún fármaco inhibidor del factor de necrosis tumoral, con muy buena respuesta para estos niños, porque van a poder controlar el proceso de una forma más adecuada y evitar la deformación. Entonces también en los niños podemos trabajar en aquellos casos que vemos que tiende este cuadro de artritis a hacerse progresivo y continuo. Entonces, ahí nosotros podemos aplicar los fármacos modificadores, en este caso, los fármacos biológicos. En la sistémica, obvio, también, si no hay una buena respuesta, dándole los corticoides, dándole lo que viene a ser el metotrexato, entonces nosotros también en estos casos, al no haber una buena respuesta, podemos trabajar con los fármacos FARMES, los FARMES biológicos, ¿no? También siempre trabajando con un fármaco, digamos, de un mecanismo de acción, ¿no? Nunca se utilizan dos FARMES, se utiliza uno, generalmente el inhibidor de factor de necrosis tumoral. Y bueno, si no responde, podemos ir cambiando a uno u otro, tocilizumab, infliximab, adalimumab, ¿no? Pero si es que no hay una buena respuesta, esperando por lo menos unos 6 meses, ¿no? Que no responda, entonces se podría variar. Siempre se dan asociados con metotrexato, siempre el fármaco biológico se da asociado con metotrexato para de esa manera controlar el cuadro, ¿no? Todas estas terapias siempre tienen que ir acompañadas de la rehabilitación. Es algo que nunca deben de olvidar, sobre todo en estos niños, porque de lo contrario pueden quedar secuelas muy severas y cuando son adultos va a ser terrible. Y lo que más tenemos que evitar en ese grupo de niños es las lesiones, digamos, severas, ¿no? Imagínense una anquilosis en una rodilla, en una cadera, entonces debemos de tratar de hacer el diagnóstico siempre temprano y el manejo oportuno para evitar la deformidad, porque luego este niño, bueno, va a ser adulto y puede tener muchas limitaciones, ¿no? Entonces, en estos niños, básicamente es importante el diagnóstico temprano. Segundo, ubicar qué tipo de artritis es la que tiene, de esa gran familia de 7 formas de presentación. Y de acuerdo a ello, hacer el manejo. Y nunca olvidarnos siempre de hacer una interconsulta de oftalmología, porque puede haber un compromiso ocular a veces severo que lo puede traer a ceguera. Y cuidar siempre el riñón, porque a veces los padres utilizan demasiados antiinflamatorios. Entonces siempre estar controlando cómo está la función renal en estos niños. Y la rehabilitación no olvidar. Bien. ¿Alguna pregunta, algo con respecto a la artritis idiopática juvenil? Doctora, con respecto a las inyecciones intraarticulares, ¿cuánto sí. era el máximo que estaba permitido, dijo? Son 3 al año.
Gracias, doctora. Igual es para el adulto, ¿eh? O sea, en cualquier grupo etario que decidamos hacer infiltración no debemos de pasarnos de 3. Y no olvidarse que siempre debemos de hacer una artrocentesis, ¿no? Un estudio de líquido sinovial, y si este líquido nos sale negativo, no hay ningún germen, entonces con tranquilidad podemos hacer la infiltración. Imagínense que si no hago la artrocentesis y de repente tiene una artritis infecciosa y yo estoy pensando que es una artritis idiopática, le aplico el corticoide y lamentablemente estos gérmenes se van a reproducir y se va a producir una artritis pues más severa, ¿no? Entonces, siempre hacer el estudio de líquido sinovial para luego hacer la infiltración. Siempre me da curiosidad, Zoila, ¿me escuchas? Zoila. Buenas tardes, doctora, sí, estoy acá escuchándole. Ya, ¿por qué pones esa fotito? ¿Es tuya o es de tu familiar? Disculpa, doctora, es mía. ¿Y por qué estás tú así? ¿Ya estás trabajando? ¿Estás haciendo algo? ¿Prácticas? Ah, no, estoy haciendo el inventario de los pacientes, doctora. ¿Estás trabajando? Sí, doctora, en el hospital en Celín, paciente con COVID. Ah, ya, entonces, ¿pero qué cosa? ¿Tú los recibes? ¿Tú los haces el seguimiento? Los recibo, sí. Depende, doctora, dónde roto. A veces roto en un cine, o a veces roto en triaje, o también en shock trauma. Depende, doctora. Entonces, me dan a veces el inventario cuando llega paciente muy crítico. Entonces, de frente lo pasamos a shock trauma, y de ahí yo le tengo que estar alistándole todo, lo entuba el doctor con la licenciada, con todo, y después yo tengo que estar haciendo inventario en acá en la escritorio de los doctores ahí que están. Me dice, vaya haciendo el inventario. Tienes que cuidarte un montón, ¿y ya te vacunaron? Sí, doctora, me falta la segunda, creo que va a ser mañana, la segunda dosis. Sí, ya empezaron, sí, a mí ya me pusieron mis 2 dosis, pero hay que esperar 15 días. Después de la segunda dosis, sí. 15 días para ya poder tener una mejor respuesta a ese virus. Pero igual, tenemos que seguir cuidándonos porque nos puede dar, ¿no? La idea es que la vacuna evite un tratamiento en UCI, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar con las vacunas. Pero igual sí, tenemos que cuidarnos. ¿Qué? O sea, ¿tú tienes otra profesión? ¿Tú sí, has terminado el curso? ¿Qué has terminado? ¿Qué eres? Yo estoy como doctora técnica de enfermería. Ah, eres técnica de enfermería y ahora estás estudiando medicina. ¡Wow! Sí, doctora, disculpe. Espero que seas una buena alumna, que no tengas problemas por trabajar y estudiar a la vez. Bueno. Ya, gracias, doctora. Bien, de nada. Ya, entonces, conmigo hemos terminado todas las teorías. Supongo que van a continuar las que faltan con los siguientes colegas. Solamente para hacerles recordar que ya se les indicará el día del examen. Vayan estudiando día a día, por favor, sus teorías y sus casos clínicos. Hagan una buena discusión porque de esa manera van a poder entender mejor las teorías, ¿no? Y las patologías reumatológicas, ¿no? Estudiando día a día la cosa va a ser muy simple y finalmente pues todo va a salir satisfactoriamente. Lo que deben de evitar es dejar todo al final, ¿no? Todo en un día, tratar de aprender todo lo que se ha podido hacer en cada fecha, creo que eso sí es un poco complicado, sobre todo porque las patologías reumatológicas en sí son fáciles, no es difícil, pero como está basado en varios criterios de clasificación y diferentes formas clínicas, entonces a veces puede haber algún tipo de confusión si trato de aprenderlo todo en una noche, en una mala noche, ¿no? Entonces, estudien día a día y sus casos clínicos van a reforzarlos, ¿no? Investiguen bien cada caso clínico, porque ahí es donde van a aprender mucho más. Bien, eso sería todo. Chicos, entonces ya me estoy despidiendo, ¿ya? Gracias, doctora. Ya de nada, hasta luego, chao, chao. Gracias, doctora, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídate. Gracias, igual manera ustedes.